Muy buenos días, transmisión en vivo desde el distrito de San Juan de Miraflores. Hoy martes 3 de septiembre, la presidenta de la República, acompañada por el ministro de Educación, Morgan Quero, asimismo por la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores y la directora de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla, en estos momentos van a cortar la cinta con la cual se da por inaugurado este moderno centro educativo que el pasado 13 de junio pudieron retornar los alumnos a estas aulas. Tiffany y Tiago son los dos menores alumnos del tercer grado C de primaria, quienes son los que estiran la cinta y de esta manera las autoridades proceden al corte de ella, dando por inaugurado este moderno centro educativo que se ubica acá en el distrito de San Juan de Miraflores. Ahí vemos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, saludar a los pequeños que se encuentran en el segundo piso dando la bienvenida a la jefa de Estado. Hay que señalar que durante un año se construyó este moderno centro educativo, el cual hoy cuenta con cuatro niveles y dos módulos donde estudian los alumnos. Escuchemos la bienvenida de los jóvenes. Recibe la jefa de Estado un arreglo floral y también un regalo por parte de los alumnos de la promoción de este centro educativo, que el día de hoy procede a inaugurarse. Hay que señalar que la inversión para la construcción de este moderno colegio ha sido de 65 millones de soles y va a beneficiar a más de 1.500 alumnos del nivel primario y secundario que estudian tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Además, este moderno centro educativo cuenta con un área como, por ejemplo, al cual estamos ingresando, que es ya lo que representa al taller de industrias alimentarias. Estamos ingresando al salón de investigación e innovación. Área, los alumnos lo que van a hacer es primero conocer los materiales, conocer los insumos para luego preparar los alimentos. Escuchemos a la profesora. Están ellos investigando toda la parte teórica de lo que tenemos industrias alimentarias. En el otro ambiente es la práctica y acá es la teoría. Acá nuestros niños, Luana y José, están investigando. Acá también cada niño está investigando la tecnología en este colegio bicentenario. Los beneficios, las bondades que nos brinda, ellos lo están aprovechando. Ahora que están investigando, acá veo que van a hacer un queque marmoleado. Sí, ¿va? ¿Sí? Estamos investigando una receta de queque marmoleado. Ajá. Ahí está, perfecto. Ahí, mira, qué sabroso este queque marmoleado. Utilizando las herramientas tecnológicas que nos brinda la institución. Sí, eso está este muy bien. Este queque marmoleado lo vamos a hacer en la otra sala, mi compañero. Ajá, a perfecto. Mi compañero va a decir los ingredientes. Los ingredientes son harina preparada, huevos, mantequilla, leche elaborada, cacao y levadura. De leche evaporada, ¿no? Eso, muy bien. Luego, azúcar rubia. Eso. Vainilla, polvo para hornear y cacao. O a veces se puede usar cocoa. Bien, muy bien. Escuchábamos a uno de los alumnos explicar a la presidenta Dina Boluarte cómo es que se están elaborando o se viene estudiando y aprendiendo los productos que se van a utilizar para elaborar el queque marmoleado. Ahora escuchamos a Nicolás. Buenos días, presidenta del Perú y todos los presentes. De antemano queríamos dar gracias a usted, al ministro, etcétera,
etcétera, para venir a nuestro colegio a darnos la inauguración y todo lo siguiente a eso. Nosotros, mis compañeros y yo, estábamos investigando sobre el queque marmoleado que se lo acaban de explicar, lo cual estará haciendo en la otra sala. Muchas gracias. Escuchábamos al pequeño Nicolás explicar a la presidenta la labor que cumplen acá en esta área de investigación. Ahora la presidenta continúa su recorrido por lo que es el área de industrias alimentarias y entramos a lo que es la zona de lo que es la elaboración de queque, es decir, todo lo que han aprendido en la sala de investigación acá lo van a poner, lo van a dar uso. ¿Cómo estamos? ¿Con todos los ingredientes para queque marmoleado? Sí. Ya lo están preparando, veo que está ahí la masa, ¿no? Sí. ¿Quién la está preparando? A ver. Tómela. Escuchamos, a ver cómo va la preparación. La masa, ¿qué tienen ahí? Ajá, permítanme. Este es el batido de... De huevo. De huevo. La harina, la leche, la azúcar. Ya está, miren, ya está en el punto para poner al molde, ya. Le falta solamente para el marmoleado el cacao. No, está muy sabroso este queque y acá están nuestras chefs. Ahí está, dejo otra vez en nuestras manos. Para que lo toman al molde y al horno, ¿no? Ahora sí escuchamos por acá. Muy buenos días, autoridades. El día de hoy prepararemos dos recetas. La primera receta será el queque marmoleado y la segunda será el queque de chocolate. ¡Oh, qué delicioso! Para eso necesitaremos diferentes utensilios, como esta lata que viene acá, que la llevaremos al horno. En estos momentos, uno de los alumnos del grado de sexto grado explica a la presidenta que luego de preparar la masa van y lo ponen en el horno. Hay que señalar que este taller cuenta con equipos de última generación. Escuchemos. Leche, azúcar blanca, huevos, harina, mantequilla, esencia de vainilla y harina. Muy bien. Huevo, harina, leche y polvo para hornear. Y así nos va quedando la masa. Eso, muy bien. Y aquí ya está preparado el queque marmoleado y el queque de chocolate. Ahí podemos ver el producto final elaborado por los jóvenes de sexto grado del Colegio Ramón Castilla, quienes previo a ello han estado en la sala de innovación averiguando todos los productos que van a utilizar, pero sobre todo los beneficios que tiene cada uno de los ingredientes. ¿Cierto? Para que podamos tener un inicio económico, ¿no? Para que podamos salir en la casa, ¿cierto? Muy bien, los felicito. Ahora la presidenta se dirige al área de lácteos. Acá también los alumnos de sexto grado van a explicar a la presidenta la labor que se cumple en este laboratorio donde se elabora mantequilla, queso, yogur y otro tipo de productos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, presidenta, al área de lácteos. La presidenta le va a explicar algunos procesos de elaboración de estos productos lácteos a partir de la leche. Excelente. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula y yo les explicaré sobre la elaboración de queso. La cual consiste en pasteurizar la leche para poder eliminar bacterias y los gérmenes. Después de pasteurizarla, se llega a poner en la tina quesera, la cual ahí se cuaja el queso, haciendo que nosotros ya podamos crear la forma, la cual llevará a la presa quesera. Ahí en la presa quesera se podrá hacer la forma del queso y como pueden ver en un tubito que sale ahí, podrá salir todo el líquido que queda, el cual es el suero. Ya. Buenos días, presidenta. Voy a explicar sobre
¿Cómo preparar el helado? Primero, la leche se pasteuriza, se pastoriza, pasa por la descremadora y por último pasa en la máquina de helados. Que la máquina de helados es una máquina automática que, como podemos ver acá, va a hacer un movimiento y va a realizar, y también se enfría. La crema se va enfriando y por el movimiento se va realizando el helado. Bueno. Y ahora voy a presentar a mi compañera Cristel. Bueno, para finalizar, en esta área, los productos que se pueden hacer, lo podríamos usar para poder crear un emprendimiento, la cual nos ayuda ganando un poco de dinero y así poder ayudar a nuestros padres o ayudándonos a nosotros mismos por nuestras academias que nosotros queremos y por nuestros materiales, nuestros útiles. Gracias. Estamos en el área de lácteos. Quesos y los helados. Sí, eso, muy bien. Ahora la presidenta se dirige al área de granos y frutas. Acá también los alumnos del sexto grado van a explicar a la presidenta la labor que cumplen, sobre todo los productos final que producen acá luego de todo un proceso. La profesora encargada da la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte. Hola niños, ¿cómo están? Buen día, ¿lo puedo? No sé. La presidenta se acerca a saludar a los jóvenes alumnos y futuros empresarios. Ahí podemos observar todas las máquinas modernas con las que cuenta este taller. Lourdes, y en esta oportunidad usted se encuentra en el área de frutos, hortalizas y granos, ¿no? Y para ello vamos a mostrarla a través de esta primera máquina a la estudiante Cielo. Hola Cielo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días. Cielo, mucho gusto. Mi nombre es Cielo Bravo y yo pues hablaré sobre la tostadora de café. Como bien dice su nombre, tú es el café. Si usted ve, pues acá pasa el café y pasa por un pequeño proceso. Y me pregunto, ¿estaré en la etapa en la que yo quiero? Entonces acá yo veo si está en la etapa. Y luego que pase algunos minutos tostando, yo acá lo prendo y acá bajo la palanquita, pues no, para que caiga. Luego de 10 minutos lo apago y yo acá agarro. Y prendo y veo si está bien tostado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Ahí es para tostar el café. Perfecto. Excelente. Aquí tenemos la siguiente máquina. La tenemos por allá. Sí. La máquina manual. Invito a Pablo. Pablo, hola. ¿Cómo estás? Se va a echar a perder, se va a malograr. Ajá. Tenemos que cortarle la mitad y cortarle la parte de acá de una vértice. Aquí, si aquí vemos que tenemos aquí, lo tenemos que voltear acá. Y aquí se va a que la máquina va a trabajar, va haciendo el jugo del que nosotros queremos, del jugo de caña de azúcar. Eso. Y aquí tenemos que hacerlo así. Acá es como una manija. En estos momentos proceden a retirar el jugo luego de haber sido exprimido la caña de azúcar. Hay que señalar que los niños no solamente se capacitan en sus estudios, sino también como futuros emprendedores y empresarios. Ahí vemos salir la caña de azúcar recién exprimida por estas modernas máquinas. Proceden a invitar a la presidenta Dina Boluarte, quien va a probar la caña de azúcar recién exprimida por los alumnos. Oh, ¡qué rico! Señora presidenta, buenos días.
funde la naranja recientemente cortada y procede a exprimir la naranja. Y de esta manera los alumnos del Colegio Ramón Castilla no solamente aprenden temas de matemáticas, sino también aprenden futuras técnicas para poder iniciar su emprendimiento. No hay nada, ¿cierto? A ver. Toda la pulpa. Muy, muy rica. Se nota realmente la naranja. Hasta el saborcito de la cascarita, natural. Muy deliciosa. ¿Cómo te llamas? Dieguito, chócala. Bien, bien. Vamos para allá, a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Ahora nos vamos a otra área. Pablo, ¿cómo estamos, Pablo? Bien, aquí le muestro. Esta es una máquina que deshidrata los jugos, que como se dice, aquí vemos manzanas secas, que son frutos secos. Se puede deshidratar cualquier tipo de fruta, mandarina, uva, papaya, pera y etcétera. O sea, ya podemos deshidratar la fruta, así como la papita light, que también es así, fuerte, excelente, papa deshidratada, muy bien. ¡Bravo! Muy bien, y continúa el recorrido, vamos a tratar de conversar con la presidenta, a ver un minuto, quien está disfrutando de este jugo de naranja recientemente exprimido, y hay que señalar que es acompañada por el ministro de Educación y la alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores. Vamos a pasar. Vamos, chicos. Vamos por acá, seguimos avanzando. Avanzando en este momento. Son chicos de primaria. Ya le estamos creando la idea de hacer negocio. Eso es muy bueno. Presidenta. Acá está la patrona. Sí. Presidenta, a través de los colegios bicentenarios no solamente se forman buenos alumnos, sino también futuros emprendedores con estas máquinas y talleres. De eso se trata. Son colegios bicentenarios que no solamente los llevan a la investigación científica, sino también a estos emprendimientos. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y la presidenta continúa el recorrido por este moderno y nuevo centro educativo. Ahora la presidenta lo que va a observar es una clase didáctica por parte del profesor de Educación Física. Bienvenido. Ceremonia de inauguración del nuevo y moderno Centro Educativo Mariscal Ramón Castilla. Los alumnos del quinto y sexto grado de primaria, lo aprendido en estas clases de educación física. Hay que señalar que este centro educativo ha sido recientemente construido y recién el pasado 13 de junio más de 1.500 alumnos, tanto del nivel primario y secundario, han retornado a las aulas, pero ya en un moderno y nuevo colegio. Los profesores con quien conversábamos nos señalaban que durante muchos años han tenido que enseñar a sus alumnos en diferentes lugares dentro de San Juan de Miraflores, ya que no contaban con un lugar seguro. Incluso las aulas eran de madera y esteras, pero luego que se logró la ejecución de este gran proyecto como es la construcción de este moderno colegio, ahora ellos no solamente cuentan con aulas seguras, sino que además cuentan con talleres donde hemos podido observar que hay maquinarias con las cuales ellos pueden dar inicio a su corta edad a un emprendimiento, pero sobre todo aprender a manejar equipos industriales. Y además, a través de esta manera de educar a los niños, también a través del deporte, se vienen ellos preparando para afrontar los distintos desafíos. Ceremonia de inauguración del Centro Educativo Mariscal Ramón Castilla.
vamos hacia el lado derecho, recuerden, hacia el lado derecho. Ahora los alumnos se reúnen para poder agradecer y abrazar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien como parte del plan Compunche Perú viene inaugurando escuelas bicentenario en diferentes distritos de nuestra capital. Hay que señalar que en este 2024 ya se han entregado las primeras 20 escuelas bicentenarias en los distritos de Ate, Cercado de Lima, Chorrillos, Comas, El Agustino, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Rímac, San Juan de Miraflores, San Luis, Santanita, Surco, Lurigancho, Chosica y otros distritos. Hay que señalar que estas escuelas bicentenarias van a beneficiar a más de 30.000 estudiantes y cuya inversión supera los 1.331 millones de soles. Ahí observamos a la presidenta Dina Boluarte. Las escuelas bicentenarias, además hay que indicar, cuentan con aulas flexibles. Todas las escuelas bicentenarias tienen aulas flexibles. Este colegio moderno y nuevo que está siendo inaugurado contará con dos aulas flexibles por nivel, en las cuales los niños se van a poder educar y van a poder aprender una serie de temas que los va a beneficiar. Pero sobre todo, a través de esta nueva enseñanza van a poder aprender cosas mucho más rápidas y mejor. Ahora lo que se va a proceder es a la develación de la placa recordatoria. La presidenta lo hace acompañada por la alcaldesa de San Juan de Miraflores, el ministro de Educación y la directora de este centro educativo. Además participan los pequeños Tiffany y Tiago, quienes han sido los alumnos del tercer grado C de primaria, quienes han dado la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte. Ceremonia de inauguración de una escuela bicentenario, Mariscal Ramón Castilla. La presidenta Dina Boluarte hace su ingreso a la cancha múltiple del colegio, donde se ubican a esta hora de la mañana los maestros, los alumnos, los padres de familia y el personal administrativo. La presidenta saluda a cada uno de los niños y niñas de esta institución educativa que forma parte de Escuelas Bicentenario y que también forman parte del plan Compunche Perú. Hay que indicar que 64 escuelas bicentenario contarán con ambientes de formación para el trabajo, con el fin de que los jóvenes tengan más oportunidades al egresar de la secundaria. 20 escuelas señores cuentan señores, con el modelo días. Secundario con sean formación técnica y 44 con talleres de educación para el trabajo. Una escuela bicentenario que atenderá a más de 1.400 estudiantes de primaria y secundaria con una inversión estimada de 65 millones de soles. Pueden tomar asiento. Para dar inicio a la ceremonia, invitamos a la directora de la institución educativa, señora Zoila Aybar Bazán. Muy buenos días, señora presidenta constitucional del Perú, Dina Boluarte. Señor Ministro de Educación, Morgan Quero. Director de la UGEL 01, Luis Alberto Yataco. Alcaldesa del Distrito de San Juan de Miraflores. A los padres de familia, distinguidos maestros, distinguidas autoridades. Pero sobre todo, a los verdaderos y auténticos gestores y protagonistas de la comunidad educativa, nuestros estudiantes de los dos niveles,
primaria y secundaria. Hoy, nuestra institución educativa despierta después de un largo sueño. 36 años de vida institucional. Un largo sueño de ilusiones, de esperanzas, de retos, desafíos, de tristezas, de alegrías, de aprendizajes, un cúmulo de experiencias. Y hoy, al realizar esta inauguración como primer colegio bicentenario de la UGEL 1 San Juan de Miraflores, nuestra institución educativa Mariscal Ramón Castilla, 7207, se siente complacida y agradecida por la sabia decisión de nuestra presidenta Dina Boluarte por apostar por una educación de calidad, con equidad e inclusión. Nuestra institución educativa despierta de este largo sueño, donde han transitado muchos grupos generacionales, grupos que han dejado huella a lo largo de los años, muchos de ellos con esa fe, con esa esperanza. Y hoy, toda la comunidad educativa, al despertar, nos encontramos siendo colegio bicentenario, pero nos encontramos también con el gran reto y con el gran desafío y con la gran responsabilidad y compromiso desde mi calidad como directora de esta institución educativa, la presencia de los subdirectores, la presencia de los maestros y maestras, la presencia de los padres de familia, la presencia de nuestros auténticos y espontáneos estudiantes. Y ese reto y ese desafío y ese compromiso desde nuestras funciones, desde nuestros roles que nos toca asumir cada uno de nosotros, sumaremos a la labor, a la gestión de nuestra presidenta Dina Boluarte, para quien nosotros pedimos un fuerte aplauso a la presidenta del Perú, señora Dina Boluarte. Ceremonia de inauguración de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla. Nos encontramos con una nueva infraestructura, que tiene talleres. Se ha hecho un breve recorrido con la presidenta y las autoridades. Talleres de industria alimentaria que fomentan, que hacen eco a los avances de la ciencia, de la tecnología, de la técnica, de la formación técnica, que es la orientación, en concordancia ciertamente a los lineamientos de la política educativa nacional y también de la Escuela de la Confianza. Al brindarnos estos nuevos ambientes, como talleres de industria alimentaria, como las aulas flex, siendo una escuela modelo en la UGEL 1, aulas flex muy versátiles, con metodologías activas, con nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, ambientes de arte y cultura, aulas totalmente equipadas, con equipos tecnológicos, en respuesta ciertamente a las exigencias del siglo XXI. Es por ello que este nuevo modelo de escuela responde a los lineamientos de la Escuela de la Confianza, una escuela que responde a los aprendizajes de calidad para toda la vida, una escuela que responde al bienestar de la comunidad educativa, una escuela que responde a una gestión escolar autónoma, independiente y transparente, una escuela que va a responder a la doble certificación. Significa entonces que nuestros estudiantes podrán desarrollar y construir las nuevas competencias comunicativas, tecnológicas, técnicas, afectivas, pero todo ello se requiere de compromisos y de responsabilidades. Y por eso, nuestra institución educativa, Colegio Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, 7207, se compromete a sumar esfuerzos. A sumar esfuerzos por una educación de calidad. Desde la dirección, desde los subdirectores, desde los maestros, desde los padres de familia, desde nuestros estudiantes. Señora Presidenta del Perú, reitero nuevamente mi reconocimiento y agradecimiento a nombre de toda la comunidad educativa.
Esto marca un hito en las páginas de la historia institucional de nuestro colegio. Y todos nosotros, para con fe, con esperanza y con liderazgo, con entusiasmo. Y termino con las palabras de este ilustre personaje, Nelson Mandela. La educación es el instrumento más poderoso que nos va a permitir mirar al cambio, transformar una realidad. Muchas gracias. Palabras de la directora de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla. Sola gracias Aibar por sus palabras, señora Bazán, directora. Ubicado acá en el distrito ahora de San Juan de Miraflores. Las palabras del estudiante Lucía de Los Ángeles Vargas Valencia. Ahora será el turno de la alcaldesa escolar de este centro educativo que hoy se convierte en escuela bicentenario. Con todos los presentes, presidenta Dina Boluarte, ministro de Educación. Muy buenos días con todos. En este día nos sentimos bendecidos ante la gran construcción de nuestra amada institución educativa Mariscal Ramón Castilla, la cual es posible gracias a las acciones realizadas por nuestras autoridades, tales como la presidenta Dina Boluarte, de la cual me siento honrada de estar en la presencia de la primera mujer presidente de nuestra nación. Nuestro centro de estudios estuvo esperando por mucho tiempo esta anhelada construcción, la cual ha superado nuestras expectativas, tanto con la infraestructura como los recursos tecnológicos que han sido incorporados tanto en las aulas, laboratorios y talleres. Soy consciente que en esta acción proporcionada por nuestro gobierno va a mejorar en una forma nunca antes vivida por las generaciones anteriores a la mía. Me siento completamente agradecida y sé que comparto ese mismo sentimiento con mis compañeros de estudio, los docentes y el directivo. Por último, quiero dejar que al ser yo una estudiante de la cual es ahora promoción 2024, nosotros nos mantendremos enfocados en cuidar los ambientes e instalaciones que se nos han dado en esta hermosa e histórica oportunidad para nuestra amada institución educativa. Por ello, quiero llamar a todos los estudiantes que cuidemos las infraestructuras y los recursos que nos están brindando en nuestra nueva institución educativa. Muchas gracias. Palabras de la alcaldesa escolar, quien hace un llamado a todos sus compañeros y compañeras a cuidar los recursos que hoy cuenta su nuevo y moderno centro educativo. Ahora, como acto central de esta ceremonia, palabras de la señora presidenta constitucional de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Ahora escucharemos las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien participa de la inauguración del Centro Educativo Mariscal Ramón Castilla como parte del Plan Compunche Perú. Muchas gracias, señor ministro de Educación, señora alcaldesa de San Juan de Miraflores, señor director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, señora directora de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla, personal docente y personal administrativo. Queridas, queridos niños, queridos padres de familia, señoras y señores, créanme que estoy muy emocionada de llegar a un colegio tan hermoso, tan lindo, pero sobre todo encontrar a tantos lindos niños, niñas, adolescentes, con esa emoción, con esa naturalidad, con esa felicidad, con esa verdad en vuestras miradas y en vuestras sonrisas. Gracias, niños. Gracias, señoritas, jóvenes estudiantes. Estamos celebrando un momento muy especial con la inauguración de la Escuela Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, la undécima de su tipo en nuestra gestión. Seguiremos apostando. Digan, hagan lo que hagan. Seguiremos apostando por más colegios bicentenarios a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Testimonio de nuestro real compromiso con la transformación del país a través de la educación.
Es por ello que aproximadamente cada semana inauguramos nuevos centros educativos, porque creemos que a través de la educación, solo a través de la educación, podemos hacer realidad un cambio en el capital humano en nuestro país. Ustedes, estudiantes, profesores, son nuestra verdadera riqueza. Cada niño, cada niña, cada adolescente presente es un sueño en potencia, capaz de revolucionar no solo su propia vida, sino también la de este maravilloso país. Es por ello que nuestro compromiso con la educación es más fuerte que nunca. Ese es nuestro compromiso con el presente y el futuro de la patria. Esta escuela ha sido construida en tiempo récord y está diseñada para brindar a ustedes, queridos estudiantes, maestros, personal administrativo, para que puedan estudiar en condiciones seguras y puedan potenciar sus capacidades. Estamos trabajando sin descanso en este poco tiempo para entregar instituciones educativas modernas y bien equipadas, para que los talentos ahí se puedan desarrollar. Los que van hacia la ciencia tienen el laboratorio científico. Los que quieren emprender pequeños emprendimientos, ahí están los espacios. Seguiremos apostando a repotenciar las capacidades que aún seguro están dormidas en el subconsciente de cada uno de ustedes. Hay que sacarlas para afuera y hacer que se desarrollen e innoven ideas de la mano de vuestros maestros, de vuestras maestras. Para diciembre de este año habremos entregado 31 nuevas escuelas y en el 2025 sumaremos 44 más, alcanzando un total de 75 colegios modernos para 118,000 estudiantes en Lima Metropolitana y en 9 regiones, incluyendo Cusco y Puno. Estas inversiones forman parte de un ambicioso plan que moviliza más de 7,000 millones de soles para fortalecer la educación en nuestro país. Y lo estamos haciendo de la mano también de ustedes, padres de familia, autoridades educativas, el compromiso del Ejecutivo y, lo que es más importante, en esa lucha frontal día a día contra la corrupción, que es un cáncer que hay que acabarlo, que es un cáncer que hay que eliminarlo, porque si evitamos que millones de soles se vayan en la corrupción, podemos edificar más colegios como el Ramón Castilla. Cuando se trata del futuro de nuestra niñez, no escatimamos esfuerzo. Le ponemos todo nuestro cariño, le ponemos todo nuestro amor y le ponemos punche para hacer las cosas. Nosotros no solo hablamos, sino demostramos con hechos. Y ustedes, queridos alumnos, están viendo, acá está su colegio. Este es un hecho real y concreto. En esta escuela Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, más de 1,500 estudiantes tendrán acceso a aulas de innovación equipadas con laptops y pantallas interactivas. Además, contarán con talleres creativos de arte, educación para el trabajo, una biblioteca y un laboratorio de ciencia y tecnología, todos diseñados para fortalecer sus aprendizajes. Somos un gobierno de hechos
y no de esperanzas falsas. Queridos estudiantes, aprovechen cada espacio de este vuestro hermoso colegio. Allá, por ejemplo, veo el espacio verde. Hagan sus huertos. Hagan concursos de salón como lo hacíamos en mi época secundaria. Teníamos un pequeño espacio y cada salón concursaba qué huerto era el mejor. Decorábamos nuestros salones los mismos alumnos y hacíamos concurso de qué salón era el más decorado. Y ahí quien ponía la mano era nuestra profesora de arte. Aprovechen, decoren sus salones, tengan sus huertos, pongan un arbolito y cada quien cuide su árbol. Pónganle alegría, vida, amor a vuestro colegio. El futuro del Perú lo construimos todos, porque todos transitamos por esta hermosa patria. Podemos tener diferencias de pensamiento, ideología, pero todos transitamos por la patria y todos tenemos el deber de construir patria en unidad, en un diálogo sincero, en un diálogo abierto como hermanos peruanos que somos. Jamás, jamás claudicaremos en nuestra tarea de transformar la vida de nuestros compatriotas. Seguiremos avanzando de la mano con ustedes y con los más de 33 mil millones de peruanos y peruanas, porque la patria peruana nos necesita a todos y nadie debe de ponerse a un costado. Aquel que se pone a un costado cargado de odio e hipocresías no ama la patria. Los buenos peruanos, los que sentimos que en nuestra sangre está la blanquirroja, debemos de cuidar a nuestra patria, buscando que ésta se desarrolle, aspire a ser un país de primer mundo y no como siempre nos mira un país de tercer mundo o en vías de desarrollo. Pues está en nuestras manos de todos nosotros amarla, quererla, protegerla y sobre todo buscar su desarrollo. ¡Que viva la educación y que vivan los estudiantes! Muchas gracias. Palabras de la presidenta Dina Boluarte tras inaugurar la Escuela Bicentenario Mariscal Ramón Castilla, ubicado acá en el distrito de San Juan de Miraflores. Y con estas imágenes, nosotros vamos a continuar informando sobre la actividad que cumple la presidenta Dina Boluarte hoy martes acá en este distrito. Justamente ahí la vemos acompañada por el ministro de Educación, la alcaldesa distrital de San Juan de Miraflores, la alcaldesa del centro educativo, así como por la directora de este plantel educativo y los dos pequeños que fueron los encargados de dar la bienvenida a la presidenta. Hablamos de Tiffany y Tiago, quienes son alumnos del tercer grado C de primaria, quienes se encargaron de agarrar la cinta que posteriormente fue cortada como muestra de ya un acto de inauguración en la que participó la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Educación y la alcaldesa de este distrito. Son más de 1.500 los alumnos, tanto del nivel primario y secundario, quienes ahora se ven beneficiados con este nuevo centro educativo, moderno centro educativo, de 4 pisos y que además cuenta con equipos de última generación, digámoslo así,
tanto en el área de cómputo, pero sobre todo en el área de industrias alimentarias, tal como se pudo observar durante el recorrido que hizo la presidenta. Esta área de industria alimentaria cuenta con máquinas con las cuales los alumnos van a aprender a elaborar no solamente queso, sino también van a poder elaborar café, además van a poder elaborar mantequilla, yogur y una serie de productos. Y previo a poder ingresar a los talleres ya del área de industria alimentaria, los alumnos pasan por el taller de innovación e investigación, donde ellos aprenden lo importante de los productos que luego van a utilizar para la elaboración de lo que es la leche, el queso, el yogur, el café e incluso el cacao. Ahora vamos a disfrutar de un show artístico por parte de uno de los alumnos de este centro educativo. Ahí lo vemos vestir el traje típico de la comunidad Chipibo Conibo y empieza el baile, el show con la canción de Juaneco y su combo, Ya se ha muerto mi abuelo. Ceremonia de inauguración del Colegio Mariscal Ramón Castilla. Gracias,